Supi Labi siempre corre por la jungla con una larga cola y una expresión que dice... ¡Uba! 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 Supi Labi. Anda de árbol en árbol, está Coco Loco, come de todo un poco y dice... ¡Uba! 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 ¡Marsupilane! ¡Uba! ¡Coco Loco! ¡Uba! Marsupilane a veces cae de las ramas, se mete en problemas, nos divierte en las lianas y dice... ¡Uba! ¡Uba! ¡Marsupilame! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, atención! Escribe estas cartas, ordene estos archivos, mande este fax, programa la VCR, aprende este lenguaje, arregle el auto, ¡empieza ya! ¡Ya no puedo soportarlo! Vaya, es la tercera persona que renuncia esta semana. Y apenas es lunes por la mañana. Hola, agencia de empleos, necesito un secretario personal. ¡Ahora! Me da mucho gusto, Maurice. Un nuevo empleo. Un lugar donde trabajar, hay que hacerle la barba al jefe. Disimula. ¿Quién eres tú? Soy Marsupilami. Y este, por supuesto, es mi colega Maurice, con reconocido doctorado universitario. Y eso no es todo. Es grande y tonto. ¡Qué bien! Yo soy el señor Norman. Mucho gusto. Linda corbata. Gracias. Ahora ponte a trabajar. Ahora tráeme una taza de café que esté bien caliente. Supongo que le gusta la cafeína. Unos cuantos chiles rojos. Un poco de ajo. Perfecto. Un poco de cebolla. Cuba. Un poco de pimienta. Una pizca de aceite de Mongolia. Un poco de la crema de Maurice contra la alergia de hongos. Un poco de aceite para auto. No olvidemos el pesto. Y finalmente, un poco de picante. ¡Upa! Casi olvido el café. ¡Ah! ¡Un Cuba bien caliente! ¡Eso es amor! ¿Y bien? Está listo y bien caliente como a usted le gusta, jefe. ¡Más te vale! ¡Linda corbata! ¡Gracias! Oiga, jefe, ¿qué tal otra tacita? ¿Quieres que considere esto unas vacaciones? Es muy amable. ¿No crees, Maurice?
digas eso, Maurice. Esto es trabajo, no comida. Perfectamente. ¡Dejen de hacer tanto ruido! ¿Eh? ¿Cómo hiciste? ¡Oh! Trabajo, 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 trabajo. Ocupado, 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 ocupado. Trabajo, 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 trabajo. ¡Dame eso! Este botón podría destruir nuestra computadora nueva y años de valiosa información. ¿Te refieres a este pequeño botón? ¡No seas torpe! Este es el botón que destruye todo. ¿Ves? ¡Brillante demostración, jefe! Todo lo que sube tiene que bajar y ustedes lo harán por el ascensor que no hay. Yo diría que no estuvo mal para ser el primer día. Lo siento, pero tendré que despedirte. Yo contesto. La oficina del señor Norman. Un momento, mire si está. Es para ti. ¿Hola? ¿Oh? ¡Adiós, mundo cruel! Le diré a mi mono que llame al suyo. Espero que nuestro próximo jefe sea tan bueno como él, Maurice. ¿Doctor Travis, a cirugía? Un empleo, un lugar de negocios, la oportunidad de ayudar a otros. Es hora de atender a nuestro paciente. Buenos días, señor paciente. ¿Cómo se siente hoy día? ¡Abra la boca! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Déjenme en paz! ¡Quiero a mi mamá! Estoy en la jungla. Ese tornado debe haberme llevado muy, muy lejos. Oigan, amigos, disculpen, si me permiten. ¡Silencio! Mi señor, cuando apareciste, caíste desinflando a la bruja maloliente del sur. Por lo regular, llamó antes de caer. No, era una malvada. Venía muy mal. No pienses en ella, amigo. No te preocupes. Habíamos tratado de acabar con esa bruja durante muchos años. ¡Hurra! 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 ¡Suerte de principiante! ¡Uy! Desafortunadamente has provocado la cólera de su hermana. La gorda, fea, apestosa bruja peso completo del norte. El feo saco viejo. Esa criatura que se estrelló pagará por lo que ha hecho. Nadie hace algo malo y se va tan tranquilo. Nadie excepto yo, he dicho. Si sigo el camino amarillo manchado, ¿llegaré al gran mago? Claro que sí, así es. ¿Y él me ayudará a volver a mi jungla? No te cuesta nada pedírselo, amigo. Bueno, fue un placer. Por el camino manchado. Pórtense bien, ¿quieres? Sé que mi sarnoso entrometido está por alguna parte. ¡Ajá!
está bloqueando mi camino. ¡Cielos! ¿Oh? ¡Ahora mira ese insecto moteado! ¡Ah! ¡Cuba! ¡Dios! ¡Ah! 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 Mi camino. Por el camino manchado, ahora dudar o dudar. Este pedazo de hojalata necesita aceite y lubricación. Debe haberse babeado solo y se oxidó. Te da gusto que haya llegado, compañero. ¡Oye, cerebro de hojalata! Oh, no me digas que eres un gran cobarde. Oh, no tengas miedo. Ven aquí a... Bajo. Escucha, voy a ver al mago para que me regrese a casa. Apuesto a que él puede darte algo de valor. ¡Quiero un cerebro! Y algunos buenos modales también. Acéptalo, necesitas el paquete ultra de lujo. Solo recuerda, amigo, que la fea bruja en peso completo puede estar tras de nosotros. ¡No me sorprendería! ¡Cuidado, cabeza de mudo! ¡No muerdas mi corteza! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ya basta, relleno de paja! ¡Los árboles no pueden herirte! Me salvaste usando cerebro y valor. Tienes un gran corazón. ¡Ah, Mari! Ah, no hay lugar como la jungla. No hay lugar como la jungla. ¡Maurice! ¿Ah? ¡Maurice! ¡Mi amigo! ¡Estoy en casa! ¡Qué alegría! Tuve tanto miedo, creí que jamás te volvería a ver, Maurice. O a ti. Bueno, a ti no te extrañé tanto, pero a ti sí.
¿Tú sí estabas? ¿En dónde? Pues no sé si estuve. Ah, debe haber sido un sueño. No deberíamos estar en blanco y negro. No hay lugar como la jungla. 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 Detesto el verano. Eso es. Con esto y el aire acondicionado del hotel se enfriará completamente. ¡Listo! Una pista de hielo. Tal vez porque soy de corazón frío. ¿Será mi imaginación o tuvimos un verano extremadamente corto? A ver... ¿Qué tenemos aquí? Un peludo congelado. Corrección, me llamo Marsupilami. ¿Corrección? ¡No me interesa! ¿Es de pocas palabras? ¡Ay! Hola, ¿te acuerdas de mí? Me golpeaste fuerte con este palo. ¿Ah, sí? ¿Te dolió? ¡Cuánto lo siento! Ay, ¿qué podría yo hacer para disculparme? ¡Ya sé! ¡Jugaremos un amistoso partido de hockey! ¡Qué bien jugar hockey! ¡Me gustará un amistoso partido! ¡Ah! ¡Ah, jugar hockey! ¿Y qué es hockey? Créeme, el juego te va a gustar. Tan solo tienes que meter este pequeñísimo disco en aquella enorme red. Es tan fácil como uno, dos, tres. ¡Ay! Oh, ¡me encanta el hockey! Ya me estoy divirtiendo. ¡Tarataraparam! Sobre el hielo soy genial, sensacional, lo mejor de lo mejor. Soy Marsupilami, el supermaestro, el magnífico, el asombroso. La alegría del vencedor. ¡Ay! La agonía del vencido. Buen gol, amigo. Lástima que olvidaste el disco. ¿Sabes? Ya que lo juegas, el hockey no es tan malo. Pero yo sí. ¡Oh, oh! ¡Peligro! ¡Amigo! ¿Olvidaste el disco otra vez? ¡Oh, no! ¡Y
¡Se acabó! Si no puedo ganarte limpiamente, acabaré contigo. ¡Adiós! ¡No te vayas, manchado! ¡Esto lo detendrá! ¡Miren eso! No, por favor, no. Yahuba, mi buen amigo patinador, espérame. Espérame. ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! ¡Alto! ¡Alto! Si tú lo dices. Esta vez no olvidaré el disco. Mi experimento está casi terminado. ¡Cuba! ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Ey, mira! Creo que podré sacar mi cola ahí. ¡Vamos, amigo primate! ¡Cuba! Esto parece una casa de película de horror. Matraces burbujeantes, electrodos chispeantes. Lo único que falta es un monstruo con una barra en el cuello. ¡Ay! ¿Por qué abrí la boca? Adiós. Permíteme presentarme. Soy el Dr. Norman Stein. Y este es mi experimento. Mi compañero. Monstein. Tiene un pequeño problema. Claro, se comió una caja de herramientas. Él no tiene cerebro. En ese caso, se llevará muy bien con mi amigo Morris. ¡Dame eso, torpe! Con este casco transmisor de cerebros, le proporcionaré a Monstein un buen cerebro. Por desgracia, este es el único cerebro que pude encontrar. Por supuesto, eso fue antes de que tú vinieras. Ojalá pudiera quedarme, pero ya es hora de que Mori se duerma. ¡Adiós! ¡No seas tonto! No te puedes ir. Está lloviendo. ¡Listo! ¡No te muevas! ¿Estás cómodo? Bueno. ¡Rayos! ¡Una falla de luz! Tal vez no pagaste el recibo. Voy a subir a hacer algunos arreglos. ¡No te vayas! ¡No me iré! Tardaré un segundo. ¡Me está loco! ¡Morris! ¡Mira! ¡Aquí estoy! ¡Soy yo! ¡No toques eso! ¡No!
Oye, quítate eso de la cabeza y sácame de aquí. ¡Maurice! ¡No! ¡No toques eso! ¡Uva! ¿Qué pasó con mis manchas? ¿Qué pasó con mi cola? ¿Qué pasó con mi cuerpo? Un momento, si no estoy en mi cuerpo, entonces debo estar en el de... ¡Morís, claro! Estoy en tu cuerpo. ¡Y tú en el mío! Esa máquina cambió nuestros cerebros. ¡Ay, quiero una banana! ¿Qué les parece? ¡Funcionó! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Soy un genio! Pues si en realidad eres un genio, vuelve a poner mi cerebro en este hermoso cuerpecito moteado. Lo siento, pero voy a usar tu cerebro para mi increíble creación. ¿No podrías usar el cerebro de alguna persona que no lo use? ¿Como un político? ¡No lo creo! ¡Cuba! ¡Ah! ¡Torpe! ¡Estás destrozando mi laboratorio! ¡Y tú! ¡Mira lo que haces con esa cola! ¡Oh, rayos y truenos! ¡Quítenme esto! ¡Me molesta! ¡No puedo soportarlo! ¡Esto es terrible! ¡Mi cerebro ha sido cambiado! ¡Lo estropeaste todo! ¿Mua? ¡Pero ahora acabaré contigo! ¡No, no, no, no! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, alguien me ayude, por favor! ¡Cuidado! ¡Abre paso! ¡Cuba! ¡Yo! ¡Yo mismo! ¡Soy Marsupilami otra vez! ¿Maurice, eres tú? ¡Háblame! ¡Eso significa que eres tú! Bueno, vámonos mientras todo está normal. ¿Quién llama esto normal? Aquí están Snuggles y Albóndiga. Y ahora regresamos a la cripta del terror, que hoy presenta el planeta de los insectos cazadores inmortales. ¿Qué haces? ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Me hiciste perder el final! ¡Tengo miedo! ¿Esa tonta película te da miedo, Albóndiga? ¡Qué risa! ¡Eres patético! ¡A mí nada me asusta! ¿En serio? Excepto eso. ¿Qué vas a hacer? Aquí viene el 909 justo a tiempo.
Muchacho, deberías verte la cara. Estuvo muy bien, ¿verdad? Sin resentimientos, de acuerdo, compañero. Amigo. Muy bien, amigo. La broma terminó. Amigo, oye. Cielos, ¿qué fue lo que hice? ¡Snokums, háblame! ¡Háblame! ¡Oh, albóndiga! ¿Estás listo para cenar? Me pregunto dónde estará Snokums. Ese gato es tan juguetón y tan lleno de vida. ¿Qué haríamos sin él, verdad, albóndiga? Cariño, es hora de irnos. ¿Ya le diste de comer a los animales? Sí, pero Snokums no está aquí. No te preocupes por él. Regresará de donde esté. Ese loco es un mago independiente. De ese gato tonto. Sí, sí. Ahora tendremos mucha paz y quietud por aquí. Sí, sí. Siempre hablaba con la boca llena y dejaba este lugar oliendo muy mal. ¡Ay, qué bueno que ya no está! ¡Les hice un favor a todos! Sí, sí, eso es. ¡Claro que sí, 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 señor! Ese condenado gato muerto. El gato zombie de Brooklyn. La maldición del gatito. ¡Está muerto! ¡Ya verá ese pequeño bigotón peludo! ¡Vaya, vaya! Creo que el horrible fantasma al fin se fue. Es mejor que me vaya a la sala a descansar.
Espera, compañero, ¿no te da gusto volver a verme? No me extrañaría si me fuera para siempre. Solo traté de enseñarte lo que sentirías. ¡Ay, qué dolor! ¡Es mi corazón! ¡Me duele! Oh, vamos, cabeza hueca. No esperarás que te crea, ¿verdad, albóndiga? ¡Vaya! Vamos, levántate, amigo. ¡Arriba, corazones! ¡No, no! ¡Es cierto! ¡Realmente se ha ido! ¡Oh, no! ¡Ahora estoy en un gran problema! ¡Oh, esto es terrible! ¡Los amos estarán muy disgustados cuando vuelvan a casa y se encuentren con un perro muerto! ¡Y luego, por supuesto, me van a echar la culpa a mí! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Solo hay una cosa que hacer! Siento que todo haya terminado de esta forma, amigo, pero no puedo dejar que los amos encuentren tu cuerpo por aquí. ¿Entiendes por qué lo hago, verdad? Sé que lo haría si pudieras oírme. Adiós, viejo amigo. En realidad no me he ido. Solo fingí que me daba un ataque para darte una cruel lección. Si solo eso fuera verdad. Oye, pero es verdad, Snokums. Estoy vivo, estoy vivo. No juegues con mis emociones. Te extrañaré. ¡Espera, espera! ¡Estoy vivo, estoy vivo! Olvidamos poner nuestras medias. Albóndiga, si hay algo que pueda detener al querido Santa Claus cuando trate de bajar por la chimenea, es tu media colgada esperándolo. Oye, no está tan mal. Es la única que tengo para que la llene Santa. Entiéndelo. Si tú cuelgas tu media ahí, entonces Santa se desmayará antes de llegar al fondo de la chimenea. Vamos a colgarlas antes de que sea tarde. ¿Ese es tu media, Snokums? ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que tuve un pinchado. Ya está mejor. Esto no nos llevará mucho tiempo. No estoy muy contento con los de esta casa este año. ¡Fuchi! ¡Qué mal olor! Mira lo que hiciste. Has acabado con Santa Claus. Has sucumbido a causa de tu media. Oh, no. Debemos ayudarlo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué harás tú, pero por lo que a mí concierne, la Navidad ya se terminó. Yo ya me voy a la cama. Tú vas a ir a un lugar, pero no es precisamente a la cama. ¡Mira, albóndiga! ¡Mira al gracioso duende de la Navidad! ¿Eh?
¿Te parezco gracioso? ¿Es lo que dijiste? Como si estuviera aquí para divertirlos. ¿Es lo que piensan? El viejo perdió el sentido gracias a ustedes. Tenemos muchas entregas esta noche. ¿Saben lo que eso significa? ¿No es así? Significa que ustedes conducirán el trineo. Esa es la bolsa de los regalos. Recójanla y llévenla al trineo. ¿Qué están esperando? ¿Cuántas cosas pueden caber en una bolsa? Tenemos muchos regalos que entregar. ¡No tenemos toda la noche! ¡Ahora entren ahí! ¡Pongan los regalos bajo el árbol y hagan felices a unos niños! Ahora baja tú primero y yo te arrojaré la bolsa. ¡Mejor baja tú! ¡Oye! ¡No discutas conmigo! ¿No querrás tener líos con ese horrendo duende, o sí? ¡Así que baja! ¿Y bien? ¡Estoy atorado! Bueno, tal vez esta gran bolsa te desatore. ¡Levántate, torpe! ¡Tenemos trabajo que hacer! Oye, duende, ¿no puedes aterrizar esta cosa? No hay tiempo, los arrojaremos y ojalá le atinemos a la chimenea. ¿Estás loco? ¡Podemos morir! ¿Y qué pasó con Santa Claus? ¡Rudy, aterriza! ¡Navidad! ¡Santa, estás bien! ¡La
¡Claro que sí! ¿Qué pasó? Esos dos payasos volaron en el trineo e hicieron el trabajo. ¿Ah, sí? Merecen un regalo especial. ¡Jojo! Eso es para ustedes. Gracias por salvar la Navidad. ¡Vámonos, Santa! ¡Tenemos que irnos! ¡Adiós, muchachos! ¡Cuidado, torpes! ¡Los vigilaremos! ¡Ew! ¡Vaya qué noche! Oye, abramos los regalos. Ah, sí, apuesto que nos dieron los mejores. Después de todo, salvamos la Navidad. Él mismo lo dijo, ¿recuerdas? ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Feliz Navidad, Snuggles! ¡Sí, sí, sí! ¡Feliz Navidad, Albóndiga!